Kumar S.A. E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA, de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la mayor parte de las personas víctimas de homicidio ocurridos en el municipio de Saravena son de nacionalidad venezolana. El alcalde de esta localidad, Yesir Lozano, pidió más apoyo y fuerza pública. Los habitantes del municipio de Saravena, preocupados por los homicidios que se están presentando en esta localidad, alcalde de Saravena manifestó que la mayoría de las personas asesinadas son de nacionalidad venezolana. Los muertos en la gran mayoría son personas venidas de Venezuela, de origen venezolano, argumentando en algunas oportunidades por situaciones de delitos sexuales, algunos otros porque se apropian de lo ajeno, y en otras oportunidades de pronto por la parte de la comercialización de estupefacientes. Esos son los tres temas que siempre ya han colocado avisos o letreros en los cuerpos y los dejan ahí. Entonces esto es lo que ha ocasionado estas muertes. Lamentablemente para nosotros pues estos muertos generan de todas maneras mucho inconveniente. Según el alcalde de Saravena, hasta el momento en su municipio no ha sido asesinado ningún líder social. Lo importante también es que en nuestra región aún no se ha presentado el tema con los líderes sociales, con los líderes políticos. Gracias a Dios pues no nos ha ocurrido, y que Dios quiera que sigamos así en el departamento de Arauca, viviendo con esta paz que tanto anhelamos y que estamos viviendo en todo el departamento. El burgomaestre de Saravena responsabilizó a los grupos al margen de la ley de los homicidios. Al parecer son los grupos al margen de la ley, pues ustedes saben que ya está el ELN, la presencia del ELN, pero también está las FARC, que se está reorganizando. Hubo ya un ataque importante por parte de la fuerza pública cuando dieron de baja 18 subversivos allí, y fue importante porque mire que pararon los atracos en las carreteras y los retenes ilegales que se estaban desarrollando en el corredor Saravena-Tame. El alcalde de Saravena solicitará más fuerza pública en su municipio para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Exactamente, ahorita estaba hablando con el comandante de la policía pidiendo que haya más fuerza pública en nuestro municipio. Saben que recibimos el municipio con 36 policías, ahora mismo superamos los 120 policías, y esto ha mostrado exactamente de que se mantenga el orden público en otras latitudes con una reducción bastante importante de hechos punibles en nuestro municipio. Al parecer, al municipio de Saravena han llegado muchas personas de nacionalidad venezolana buscando nuevos horizontes de vida.